garantías para todas las... El mandatario aseguró que creará un programa con organismos de seguridad del Estado, alcaldes y ciudadanos para acabar con las casas de vicio en todo el departamento. En Medellín, según el gobernador, hay cerca de 850 expendios de droga. Los ciudadanos, cuando ven que hay una casa de vicio y nadie la toca, ni el ejército ni la policía, se desaniman. Empiezan a creer que no hay autoridad. Y tienen toda la razón. Si hay un lugar físico donde están vendiendo droga, pues yo creo que la obligación de las autoridades es cerrarla, ponerles un muro. Con este plan, las autoridades comenzarán un barrido en Antioquia, pasando por cada uno de los municipios para acabar con las casas de vicio. Además, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez indicó que se creará la policía escolar con el objetivo de brindar apoyo y evitar el expendio de drogas tanto al interior como a los alrededores de los colegios. Unos policías escolares que la misma gobernación de Antioquia, mediante un convenio, podrá pagar para ver si en cada municipio tenemos unos policías escolares llevando a los niños a estudiar, vigilando que en las escuelas no haya droga. Con estas dos propuestas, el gobernador afirmó que a las casas de vicio se les pondrá un muro blanco y así acorralar a los delincuentes, que según él, las drogas están acabando con la juventud en el departamento.